¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Les saluda Ricardo Escobar y estamos desde el rancho de Don Jovel, aquí mostrándoles lo que tiene, lo recién, lo calientito, digo yo, ¿verdad? Aquí él me proporcionó estos videos y creo que ustedes ya saben ahí cómo él tiene toretes y novillas de la línea Gir. Recuerden que son de genética muy buena para los que les gusta hacer cruces, incluso entre la misma raza se pueden hacer, solo que ya saben, ¿verdad?, con diferente madre padre para poder ahí sacar una buena línea, le llaman aquí ellos. Así es que aquí lo tienen, todos estos ejemplares aquí en Rancho La Esmeralda de Don Jovel, que él está mostrándoles aquí a todos ustedes. Y ya saben, ¿verdad? Ya lo dije en el video anterior. No, los precios, ya saben, no estén pensando en que voy a dar $1,000, 2,000, ni siquiera 3,000. Por algunos ejemplares ya uno va pensando en 4,000 para arriba. 4,000, 5,000, 6,000 quizás en algunos. Y bueno, y ustedes saben que ahí sobre lo de la genética, pues algunos han sugerido, y me parece bien hacer un video de eso, y creo que estaría bien hacerlo, de que para salir ahí con cosas, dicen, miren, que mejor se hagan los, que se venda el animal por libra, se pesa, y según cuánto pese, así será su precio. Y les voy a decir, si hago ese video, todas las objeciones que doy al respecto, y me parece muy bien, sus ventajas y desventajas tiene todo, ¿verdad? Así es que en este caso, por ejemplo, no es el peso en sí del animal, sino la genética y lo que genera que tenga un precio elevado. Bueno, elevado para quizás la mayoría de nosotros, otros dirán, les parece muy bueno. Incluso ahí cuando comentan de que algunos sienten que eso es lo bueno y se paga, otros dicen que es explotación. En fin, ¿verdad? Eso es lo que enriquece, que no todos pensemos igual, se imaginan qué aburrido sería. Bueno, me emocioné planteando eso. La idea es que aquí ustedes pueden ver lo que tiene Don Jovel disponible. Y ya saben que pueden llamarnos, tanto a Cristian como a mí, para pedirnos el número si no lo tienen. Si no, le pueden llamar directamente a él o pedirlo ahí en la caja de comentarios. Digan, yo quiero el número, por favor, y ahí se lo vamos a proporcionar. Así que les agradecemos siempre que nos miren. Y ahí estamos siempre pendientes. Voy a leer sus comentarios, por favor. Quiero leerlos, quiero ver lo que dice. Los estoy leyendo y simbólicamente escuchando.